Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y acusó al país invasor de ser un estado terrorista. Sally Mergui nos acompaña ahora con los detalles desde Jerusalén. Muy buenas noches, Sally. Zelensky hace este pedido y es que la realidad, Rusia tiene voz y voto en la ONU con respecto a ellos, precisamente Putin y su invasión en Ucrania. Así es, buenas noches. Un día después del ataque que causó la muerte de 18 personas y decenas de heridos en el centro comercial de Kremenchuk, el presidente Zelensky ha pedido que Rusia sea designada un estado terrorista. Primero lo pidió a Estados Unidos, que sí que pueda aplicar sanciones contra aquellos países en su lista de países que promueven terrorismo. Y más tarde, como tú decías, su petición ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunido de urgencia a raíz de los nuevos bombardeos rusos y, por supuesto, que han tenido como punto culminante, punto letal y sangriento este ataque contra Kremenchuk. Y como tú decías, es importante también que Zelensky ha pedido que Rusia deje de ser uno de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad, una membresía que puede ser quizás la más importante en la diplomacia internacional, ya que tiene la capacidad de veto y, por tanto, Rusia puede maniobrar y puede bloquear cualquier iniciativa, por ejemplo, en este conflicto que ella misma mantiene con Ucrania. Si te parece, escuchemos lo que decía Zelensky al respecto. Hasta ahora, las Naciones Unidas no tienen una definición legal del término estados terroristas, acordada por todos los miembros de la ONU. Pero esta guerra que Rusia está librando contra Ucrania demuestra no solo el significado de este concepto, sino también la necesidad urgente de definirlo legalmente al nivel de las Naciones Unidas y castigar a cualquier estado terrorista. Volvamos a un momento en el ataque, al ataque de Kremenchuk, que fue parte de este ataque, dos misiles que impactaron la ciudad. Hay un vídeo que hemos visto hoy que ha salido, imágenes geolocalizadas por la CNN muestran cómo uno de esos dos misiles impactó en el borde de un parque situado a 500 metros del citado centro comercial y también cerca de una planta de maquinaria vial. De repente, el ambiente pastoral de ese parque con agua, con una fuente, ese parque se convierte en un frente de guerra más con la explosión y con el fuego. El Ministerio Ruso de Defensa, por su parte, niega las acusaciones y dice que el objetivo era bombardear hangares de arsenal procedente de Estados Unidos y países europeos que llevan para hacer uso de Ucrania. Según Moscú, la detonación de dicho arsenal fue la que provocó el incendio en el centro comercial. Y testimonios en el centro comercial afirman que de repente la instalación civil se convirtió en una bola de fuego. Alejandra. Increíble estas imágenes y terrible también la que estábamos viendo previamente sobre la destrucción que hay en tantos lugares de Ucrania. ¿Qué dicen los líderes europeos que sabemos han condenado los ataques rusos en Ucrania? ¿Pero qué dicen sobre la destrucción y la posible recuperación de las zonas destruidas? Pues la condena al ataque de Kremenchuk y al resto de ataques en los últimos días se ha podido ver hoy, se ha escuchado en varios idiomas, no solo en ucraniano, también en francés, en inglés, en español, en portugués, desde el presidente Biden hasta el presidente francés Emmanuel Macron. Todos han criticado a Rusia y las imágenes terribles han llegado a la mesa donde se ha reunido y ha acabado la reunión del G7 en el sur de Alemania y ha servido para unirles aún más en apoyo de Ucrania. Pero esta reunión del G7 ha acabado con palabras a favor de Ucrania, por ejemplo, el compromiso para ayudar económicamente a la reconstrucción de las zonas destruidas completamente por esta guerra, que ya cumple 125 días, pero sin medidas concretas, como por ejemplo, no se ha aprobado el veto al oro ruso o tampoco poner un tope al petróleo, al precio del petróleo ruso. Escuchemos ahora lo que decía el canciller alemán Olaf Scholz al respecto. G7, aber auch aus der Perspektive. Debemos hablar del G7, pero también otros miembros de la Unión Europea deben discutir la reconstrucción. Necesitamos un plan Marshall para Ucrania que debe de ser bien planificado y desarrollado. Ese es uno de nuestros objetivos.
El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, que se encuentra en Madrid para participar en la cumbre de la OTAN, ha agradecido la ayuda de los aliados, pero ha dicho que el armamento está llegando tarde y que esta tardanza está costando la vida de ucranianos día tras día. Alejandra. Terrible, Sal. Muchísimas gracias por acompañarnos con la información. Buenas noches y cuídate. Y a medida que continúa la invasión de Ucrania en Ucrania por parte de Rusia, los civiles ucranianos de todos los ámbitos de la vida se están inscribiendo en la Fuerza de Defensa Territorial del país para aprender a luchar. El informe lo trae Salma Abdelaziz. Adelante. Cuando Rusia invadió su país, Yuri Filatov pasó rápidamente de ser un civil común a un soldado en entrenamiento. Desde el primer día en que todo comenzó, mudé a mi familia, la envié al oeste del país y aproximadamente el 26 de febrero me incorporé a Defensa Territorial. En un lugar no revelado, estos miembros de la Defensa Territorial están aprendiendo a combatir. Ellos eran una milicia voluntaria local. Ahora es una rama de las Fuerzas Armadas de Ucrania autorizada para su despliegue en zonas de combate. Todos vinimos aquí para proteger nuestros hogares, nuestras familias. Cualquiera puede unirse y con el país con hambre de soldados, cualquiera puede terminar en el campo de batalla. Trabajan en soporte técnico, son choferes, maestros, no saben nada de asuntos militares, dice. Por eso decidimos crear este programa de capacitación. Entre 100 a 200 soldados ucranianos mueren cada día, dicen los funcionarios. Estos hombres no son soldados profesionales. Sus comandantes admiten que no tienen suficiente entrenamiento. Aún así, podrían usarse en el frente. Hey, I'm Jackie. Aquí, entre los instructores, está Jackie. Es de California. Dice que sirvió en el ejército de Estados Unidos durante 8 años. Estoy aquí con estos hombres para ayudar a capacitar a sus instructores para que puedan capacitar a sus hombres y adquirir experiencia lo más rápido posible. Hay otros voluntarios estadounidenses que luchan por Ucrania. Dos de ellos, Alexander Druki y Andy Wan, han sido detenidos por separatistas apoyados por Rusia en Donetsk. Un tercer estadounidense, Grady Kurpasi, está desaparecido. Jackie dice que tuvo una salvación milagrosa. Me dispararon mientras realizaba operaciones con la Legión y Kiev en marzo, en la muñeca y en el hígado. El tiro entró y salió. Sé que mis médicos me dijeron que no estaban seguros de si iba a vivir o no. Me muestra por qué cree que se le necesita aquí. Armas estadounidenses. La más grande es esta aquí, una ametralladora Browning calibre M250. Entonces, si no estuviera aquí, ¿podrían usar esta arma? En realidad, uno de los problemas antes de que yo llegara aquí era que no podían usar este sistema de armas. Voluntarios como yo, afortunadamente, estamos aquí para llenar algunos vacíos, pero no es un buen sistema. Frente a un poder militar superior decidido a aplastar Ucrania, estos hombres dicen que no tienen más opción que contraatacar. Salma Abdelaziz, CNN, Ucrania. Terminó la cumbre del G7 y este miércoles comienza la de la OTAN. Ya están llegando a España los líderes de los países del Tratado Militar del Atlántico Norte. Lógicamente, el tema central será la invasión de Rusia a Ucrania. Biden aseguró que aumentará el despliegue para tener una postura más fuerte. Trabajaremos en un acuerdo para incrementar el número de destructores que permanece en la base naval española de Rota, lo cual mejorará la cooperación militar entre España y Estados Unidos. Esperamos que eso ocurra pronto. Sobre este tema, Turquía retiró sus objeciones y ahora apoya las candidaturas de Finlandia y Suecia para ser parte de la OTAN. Dato clave en la previa de la reunión de este jueves. Esto dijo esta tarde Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. En la OTAN siempre hemos demostrado que, independientemente de nuestras diferencias, siempre podemos sentarnos, encontrar puntos en común y resolver cualquier problema. La política de puertas abiertas de la OTAN ha sido un éxito histórico. Dar la bienvenida a Finlandia y Suecia a la alianza los hará más seguros, a la OTAN más fuerte y a la zona de la Unión Atlántica más segura. Esto sucede mientras enfrentamos la mayor crisis de seguridad en décadas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que enviarán dos buques destructores a la estación naval de Rota, Cádiz, España, sumando seis en el lugar. De visita en Madrid y junto con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, recordó que adelantaron que si Rusia atacaba Ucrania, reaccionarían incrementando su fuerza en Europa. Biden consideró que estos nuevos compromisos representan un despliegue impresionante de unidad. Y es desde Madrid quien nos trae toda la información, Pau Mosquera. Así que adelante, Pau. Todavía quedan unas horas para que se inicie la 32ª cumbre de la OTAN en Madrid. Sin embargo, en la jornada previa ya se han logrado algunos acuerdos importantes. Sin ir más lejos y tras superar las reticencias iniciales, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha firmado en la capital española un memorándum de entendimiento junto a los líderes de Finlandia y Suecia para facilitar su ingreso en la organización. Tal y como destaca el presidente de Finlandia en un comunicado, Sauli Niinistö, ahora solo faltará que a lo largo de estos dos días de encuentros los 30 aliados decidan cuáles son los próximos pasos que deben dar los países solicitantes, con lo cual la entrada ya sería inminente, decisión que ha sido celebrada por el secretario general de la OTAN. En la OTAN siempre hemos demostrado que, independientemente de nuestras diferencias, siempre podemos sentarnos, encontrar puntos en común y resolver cualquier problema. La política de puertas abiertas de la OTAN ha sido un éxito histórico. Dar la bienvenida a Finlandia y Suecia a la alianza los hará más seguros, a la OTAN más fuerte y a la zona de la Unión Atlántica más segura. Esto sucede mientras enfrentamos la mayor crisis de seguridad en décadas. Además, este martes han terminado de llegar a la capital española los jefes de Estado y de Gobierno que participarán en tan importante encuentro. Uno de los arribos más esperados ha sido el del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz sobre las 3 de la tarde, hora local, las 9 de la mañana, tiempo del Este. Poco tiempo después se ha desplazado hasta el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo ha recibido. Se trataba del primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios desde que el presidente estadounidense llegase hace un año y medio a la Casa Blanca. En esta reunión ambos han firmado una declaración conjunta por la cual se comprometen a cooperar en áreas como la seguridad y la defensa, y entre otros se trasladará, eso se traducirá en que en las próximas semanas o meses Estados Unidos amplíe su presencia naval en el sur de España. Mandará dos buques más a la base naval de Rota. La jornada ha terminado con una cena oficial celebrada y ofrecida por los reyes de España a las delegaciones participantes en el Palacio Real. Ya mañana, miércoles, bien temprano, será cuando inicien las sesiones de trabajo y en las cuales se espera que los 30 miembros de la Alianza Atlántica terminen de definir cuál es el concepto estratégico de la organización para la próxima década. Eso es, la hoja de ruta que seguirán para defenderse de las amenazas presentes y futuras que se ciernan sobre los miembros de la alianza. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid.